Este trabajo tiene por objeto justificar el tratamiento de información de tipo gramatical a nivel de la formación general de los estudiantes universitarios. Hay preguntas que de cuando en cuando, de cierto tiempo, cada ciertos años, se plantean, ¿no? Esa es una de las que siempre sale a flote. En el caso de quienes, por ejemplo, se manifiestan en contra de la enseñanza de la gramática, tenemos algunos nombres que son bastante conocidos. Como no soy responsable de esta afirmación, ahí está la autoría para los interesados, Carmen Rodríguez. Ahí aparece todo el detalle porque hay toda una argumentación para sostener que no se enseña la gramática. Aquí tenemos algunas de las opiniones de esos autores, ¿no? Que no tiene utilidad, que contribuye poco, ¿no?, a lo que es la producción de textos. También hay posiciones extremas incluso, ¿no? Se dice que es la responsable de que los alumnos no comprendan, de que los alumnos incluso no redacten. Entonces, a veces esa argumentación, quizás somos muy benevolentes de decir que esa argumentación, quizás lo ideal sería decir que esos motivos que exponen no siempre se dan o se ajustan a los hechos o a lo que buscamos como realidad, ¿no? Hay ciertas evidencias de que el trabajo en ortografía, hablamos ahí de puntuación o tildación, y en específico el primer aspecto en la tilde, y en esta clase de palabras, que es un tipo de error recurrente, ¿no? Y no lo decimos solo nosotros, sino que hay gente que ha trabajado la tipificación de errores en España y en México y se han encontrado con que una de las palabras de más frecuente error son las palabras interrogativas y exclamativas, aparte de otro tipo de palabras. También aquí en San Marcos hemos hecho algo de investigación en ese sentido y hemos encontrado lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos dos enunciados, dos oraciones, que los alumnos tienen problemas al tildar, ¿no? De repente usted, ¿no? Pues, ¿no? Dada la formación que tiene. La palabra que en un caso debe o no llevar, bueno, ya eso lo veremos después. En todo caso, ahí están esos dos ejemplos. En la puntuación, ¿no? Generalmente lo que se encuentra, lo que se percibe es que muchos alumnos de los primeros años de universidad, no creo que sea simplemente una cuestión de omisión o de olvido, sino de sistemático. Y una de las probables causas sea eso, ¿no? El desconocimiento de las funciones de la FN. Ahí, por ejemplo, falta más contundencia en la afirmación porque no hay trabajos específicos que demuestren eso, ¿no? Pero parece que una buena pista es esa, ¿ya? Lo que en todo caso encontramos aquí como evidencia general es que en algunos ámbitos de la redacción vamos a requerir de conocimientos gramaticales, ¿ya? Vamos a requerir información de tipo metalingüístico. Retomamos aquí una idea que ya esbozamos, que había ciertas evidencias del error en esas palabras, ¿no? Pronombres interrogativos y exclamativos. Habíamos mostrado en un trabajo anterior, ya publicado, que faltaba una caracterización adecuada de estas palabras. Parece que la información que se da en la secundaria y también la información que se da en la universidad en los primeros años no es suficiente para poder tener un óptimo desempeño en la ortografía, en específico aquí en la tilde de estas palabras. Como ustedes de repente recordarán, la idea más extendida es esa, ¿no? Palabra que sustituye al nombre. A veces ni se la entiende por parte de algunos alumnos, pero es la única que repite, ¿no? La pregunta es esa. Esa idea extendida en la secundaria, esa idea extendida en la universidad, ¿ayuda
o ayudará al alumnado para poder superar sus errores en la TIR? Las evidencias dicen que no, porque si ayudaría, de alguna manera estarían aplicando esos conocimientos para no cometer el error, ¿no? Además, hay una... no está directamente citada acá, pero en el texto original está una autora de apellido Behrens, que trabaja algunas cuestiones en la lengua inglesa, que también sostiene esto, ¿no? Que todos los alumnos de educación obligatoria conocen la misma definición. Y ella se pregunta, ¿no? ¿Y eso para qué le sirve? Y tiene evidencias de que no le sirve para nada, en el sentido de la elección de ciertos pronombres en ciertos contextos de redacción en textos académicos. Entonces, si es que vamos a empezar por ese lado, decir, vamos a tratar de enrumbarnos en el hecho de probar que la gramática sí ayuda. Entonces, lo importante es eso, ¿no? Preguntarnos, ¿qué información entonces sí ayudaría al alumnado? ¿Cómo ellos podrían reconocer adecuadamente estas palabras? Así que tenemos que tomar en cuenta cierto trabajo que han hecho otras personas, y justamente hay una orientación en esto de los trabajos que relacionan gramática y enseñanza. Una de esas orientaciones es esta que tenemos enunciada ahí. Los conocimientos gramaticales deben estar al servicio de necesidades comunicativas. Así que, como eso es serio, y como también no es, digamos, de mi responsabilidad estricta, esto lo he tomado de... ahí tenemos un autor, o perdón, la autora de abajo, Carmen Rodríguez, tiene su trabajo que ustedes lo pueden tomar en cuenta, tiene pruebas para mostrar eso, ¿no? Incluso ahí están todas las orientaciones que se dan de manera contemporánea. Las otras autoras que aparecen en primer lugar, Otaña y Gaspar, también coinciden en eso, ¿no? Y ellas incluso tienen en específico esta idea, ¿no? No se ha trabajado claramente qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar contenidos gramaticales. Por la formación, bueno, que yo tengo y que supongo que la mayoría de los presentes, que podemos abordar aquí, es simplemente la primera parte, ¿no? ¿Qué conceptos? Porque lo que corresponde a cómo y cuándo, bueno, escapa a nuestras manos. Supongo que podrán decir algo de eso los psicólogos o quizás educadores, ¿no? La autora que leen ahí abajo, Olave, caracteriza la información gramatical en los libros de texto, o sea, en la secundaria, de ese modo, ¿no? Nos habla de que hay desarticulación, hay un enfoque estrictamente taxonómico mecanicista, está totalmente descontextualizada, etcétera, lo que leen ahí. He marcado en rojo lo que se supone nos corresponde más o menos a nosotros como lingüistas, ¿no? Lo otro se escapa, pues. En el caso segundo, por ejemplo, se supone que es la orientación estructuralista y no podemos trabajar nada ahí. Igual de repente hubiese alguien dicho que es exactamente generativista, qué sé yo, y tampoco podríamos decir nada. Esas son decisiones ya de otro tipo. Pero sí podemos hablar de la desarticulación y del recorte arbitrario. Eso sí nos corresponde. Por tanto, la pregunta sería, ¿no? ¿Podemos limitarnos simplemente a caracterizar de manera aislada los pronombres interrogativos y exclamativos para decir, bueno, ya con esto se supera o con esto se va a superar las faltas de tilde en estas palabras? Por lo que estamos viendo, no, eso no va a ser posible. Vamos a tener de repente lo mismo, ¿no? Las mismas acusaciones que se está haciendo a los contenidos actuales. Teniendo en cuenta ese tipo de caracterización, teniendo en cuenta cómo se ha trabajado la información gramatical, bueno, podemos esbozar unas líneas para superar eso, ¿no? Se supone entonces que esos contenidos tendrían que tener validez general, no solo para un ámbito focalizado, sino para dos o tres o más, ¿ya?
y lo importante, ¿no? Que realmente permita la identificación, no como algo retórico, porque de repente pues un pronombre interrogativo tiene X propiedades, 10, 15, pero esas propiedades, ¿será necesario que las conozca el alumno? ¿O cuáles van a ser las imprescindibles para que reconozca una palabra y pueda tildarla, ¿no? Bien, entonces, se supone que si queremos superar eso de la atomicidad o la desarticulación que ya se ha señalado, tendríamos que vincular el tema de los pronombres interrogativos y exclamativos con una categoría general que es la de los pronombres. E incluso si esto se relaciona con otro tipo de ámbitos ortográficos y con otras categorías de palabras también vinculadas, ¿no? De repente con categorías nominales. Ahí tenemos unos ejemplitos. Bueno, ya todos los que están aquí presentes saben cómo se maneja el asterisco en lingüística. Ya. Quizás a algunos se les haya pasado, pero no creo, porque bueno, por algo están aquí. Se supone que ahí hay un error tremendo, ¿no? En la puntuación, en la 1 y en la 3. La segunda oración sí es posible. Este tipo de errores, por ejemplo, es frecuente. Y no solo es una cuestión de puntuación o para menospreciarlo como un aspecto de mera redacción. Tiene que ver con comprensión. Tiene que ver con comprensión. Y esto lo he visto, claro, no de manera generalizada, sistemática, sino en algunos alumnos que no comprenden porque no leen la puntuación y cuando redactan es igual. Bien, no creo que sea prudente apelar solo a propiedades fonológicas, ¿no? Va a ser insuficiente. Igual morfosintácticas, quizás semánticas, ¿no? El asunto es que repetimos lo que hemos pretendido abarcar aquí, ¿no? De validez general para varios ámbitos y además que nos permita reconocer estas palabras. Bueno. Y si estamos ubicados en la semántica, se podría tomar en cuenta dos cosas, ¿no? La intención y la extensión. Como aquí, de alguna manera todos tenemos formación semántica, algunos más, otros menos, veremos que eso tiene que ver con el significado en el caso de la intención y en el caso de la extensión con la realidad, ¿no? Lo que llamamos referentes. Vamos a retomar eso dentro de un instante. Pero aquí hay que tener presente las ideas que predominan en los textos. Aquí hemos tenido que hacer un cruce porque dadas las acusaciones que se han encontrado en las autoras anteriores, como se dice que es de los taxonomistas, como hay ese tipo de, además, de calificaciones como aislada, descontextualizada, qué sé yo, hemos revisado algunos textos y se puede decir que en general, la idea extendida del nombre común es esa, ¿no? Y no estoy diciendo que está mal, ni está bien, ni está perfecto, no. Eso es lo que existe. ¿Ya? Y ustedes pueden revisar eso. Como se dice en filosofía, eso es fácilmente demostrable. ¿Ya? El nombre propio, igual, ¿no? Es la idea que predomina. Y como ya dijimos, el pronombre, esa es la idea que predomina. Entonces, esto hay que tener presente para de repente ponderar la propuesta que vamos a hacer enseguida. Como saben los que conocen un poquito de semántica, aquí hablamos de signos que están en aquel lado, en lo que hemos rotulado como mundo sígnico. Ahí están las palabras, se supone que aparecen los significantes, pero esos significantes asociados a los significados correspondientes, ¿no? Ahí está el mundo sígnico, lo que nosotros nos conformamos en la cabeza. Y se supone que aquí hay, aparte, a su derecha, el mundo no sígnico. El mundo sígnico va a relacionarse siempre con el mundo no sígnico porque de alguna manera siempre estamos enunciando algo de la realidad. ¿Pasamos? Aquí tenemos más ejemplos de cómo es que se puede ver las necesidades que de la gramática exige la ortografía, ¿no? Pero ahí hemos considerado la puntuación, hemos considerado las mayúsculas, hemos considerado la tilde, varias cosas. Ya, no voy a leer porque, bueno,
ustedes leen más rápido que yo porque están en mejor ubicación. Así que retomamos lo que dijimos hace un instante. Para superar todos estos problemas que encontramos aquí o que se pueden ver aquí o que nos van a dar una pista de qué exigencias existen, optamos por la intención o por la extensión. Optamos por asociar lo que son los significados a los significantes o optamos por vincular esas palabras, esos signos con los referentes. Quizás por la forma que estoy exponiendo un poquito rápido no se va a notar, pero la única posibilidad es la relación que hay entre las unidades sígnicas y sus referentes. La siguiente. De acuerdo con eso, entonces, tenemos que un nombre común puede caracterizar de ese modo. Denota una clase de entidad. El nombre propio de esa manera y el pronombre también de esa manera. He puesto con colores diferentes lo que tienen en común y lo que tienen en diferente. O sea, pronombre y nombre propio se parecen muchísimo. Se diferencian del nombre común. Aquí nos estamos valiendo de ideas que ya han trabajado en el ámbito de la filosofía del lenguaje, ¿no? Autores como, por ejemplo, tienen uno, Cubides, el otro colombiano, Euchot, conocidos, ¿no? Que trabajan en este tema por años. Y ellos no trabajan, digamos, pues, de improviso o simplemente tomando en cuenta sus propias investigaciones. Ellos se basan en toda una larga tradición, que ya incluye a Russell, ¿no? A John Searle, incluso a Wittgenstein, etc. En el caso de la lingüística, hay un autor que está recientemente trayendo a colación esos temas, ¿no? Ahí está De Vis, ya por el título ya se anuncia. Y pongo propósito porque ya saben que hay interesados siempre que quieren la referencia, ¿no? Entonces, de acuerdo con eso que hemos planteado en la anterior diapositiva, tendríamos que justamente el nombre común, una clase de entidades. ¿Cuál de ellas? Bueno, no se sabe, porque eso es el nombre común. En el caso de manzana, igual, ¿no? En el caso de sentido, no. No es una clase de entidades. Como se notó ahí, es la identificación o la referencia a una entidad específica. Igual en el caso del pronombre ella. Claro, no hay ahí ninguna entidad. Pero se supone que el objetivo es ese. ¿Por qué razón? Porque los pronombres, como se ha leído, denotan de acuerdo a la situación, identifican o refieren de acuerdo a la situación. Entonces, cuando yo use ella en un contexto real, se va a identificar a la entidad. Fuera, no se puede. La siguiente. Aquí tenemos un poco el resumen y tomamos en cuenta algunas operaciones también de tipo mental, ¿no? Que tienen que ver con la relación entre palabras y cosas. Ya ustedes entienden qué quiere decir eso, la referencia, en el caso del nombre propio, el pronombre, y abajo tenemos denotación y restricción. Los familiarizados con el tema saben que la denotación supone una restricción o una disminución en la cantidad de referentes. Eso es imposible en el caso del nombre propio, porque ya está identificado. Ya, no se puede dar la denotación, no se puede dar la restricción. Igual en el caso del nombre, del pronombre. Pero eso sí se puede dar en el caso del nombre común, porque como es una clase de entidades, se puede restringir. Puede ser, por ejemplo, ahí manzanas verdes, ¿no? Y listo, se reduce. Eso se llama, pues, la restricción. E incluso aquí se puede optar por la mayor operación, que es la operación de referencia. ¿Y cómo se consigue en el caso del nombre propio? Los que son de semántica saben que eso se consigue en el caso del nombre común con el determinante o especificado. La siguiente. Entonces, eso tiene consecuencias morfosintácticas. ¿Cuáles son? Bueno, ahí están, ¿no? Morfosintácticamente, entonces, el nombre propio y el pronombre no pueden tener complementos, porque no se puede dar la restricción. Especificadores, tampoco, imposible. Pero el nombre común, sí. El nombre común sí puede tener complementos de cualquier tipo y sí puede tener un especificador. Por esa razón, entonces, si priorizamos las primeras cuatro oraciones, veamos respuesta en la siguiente. Ahí está. Así que ya se encontrará justificación para la puntuación que era subsistente, ¿no? Porque es evidente, pues, no puede haber un restrictor, no puede haber un complemento. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque el antecedente de que era subsistente es un pronombre. En el caso de nombre profesor, nombre común,
puede haber o no puede haber. Eso tiene consecuencias, ¿no? Porque se supone que si es simplemente, profesor, la palabra modificada, en efecto, pues, el elemento, o bueno, la subordinada, solo va a modificar a esa palabrita. Pero en el caso de la oración 3, que era subsistente, que era subordinada, no modifica a profesor, sino, como ustedes ya estarán viendo por la lectura, la interpretación que tiene, eso modifica la FN completa, que es el profesor. ¿Ya? En el caso de Javier, si vemos arriba estaba con el error, pero abajo ya no. ¿Por qué? Porque Javier tampoco no va a admitir nunca un auténtico complemento. Por eso que tiene que ir siempre ahí entrecomado eso, ¿no? Y en el caso de Judas, bueno, ya se dijo que no pueden admitir los determinantes, los nombres propios. Aquí este nombre no funciona como propio y por eso la prueba es de que hay un determinante. La siguiente. Ahora la cuestión es, ¿qué cosa identifica un pronombre interrogativo? Bueno, nos hemos saltado, pero aún así creo que falta tiempo. Rapidísimo entonces, eso es lo que identifica. Como se dijo ya, todo pronombre siempre va a identificar algo contextualmente o, digamos, situacionalmente. Y en el caso de pronombre interrogativo, eso es lo que identifica, la información que se desconoce. Bueno, y en el caso del exclamativo, lo que identifica es una cualidad que se está intensificando. La siguiente. Por eso que aquí, la corrección o... Bueno, ustedes querían. No, todos notamos qué alto era. Esa palabra que funciona como un pronombre, ¿no? Está identificando lo que se está intensificando, que en este caso es la altura. Por tanto, es un pronombre exclamativo y debe llevar tilde. Igual, todos notamos que era alto. Gracias a que ya conocemos un poquito en detalle qué cosa es un pronombre exclamativo o interrogativo, no es imposible que eso sea de esa naturaleza. Ahí no lleva tilde. La segunda, que sí, ¿no? De la última oración. Se está identificando la información específica que se desconoce. Por eso es un pronombre interrogativo. La siguiente. Aquí tenemos usos metalingüísticos, que eso de repente los interesados ya lo podemos de repente hablar de manera personal, ya no hay tiempo. Algunas conclusiones, vamos a sintetizarlas. Rapidísimo. No solo es una cuestión utilitaria, porque además hay un apoyo ahí empírico de otros estudios que dicen que los conocimientos gramaticales son importantísimos, no solo para fines ahí ortográficos, sino para operaciones de comprensión. Quizás no está así redactada la conclusión correspondiente. En cuanto a la programación, se supone pues que si vamos a resolver temas o vamos a tratar temas de ortografía, cualquier contenido gramatical que tenga que ver con estos temas de ortografía tiene que ser siempre antes, previo a esto. De lo contrario, estamos simplemente, bueno, trabajando de buenas intenciones. Pues. No va a haber un arraigo en esas ideas. Así que la información metalingüística va a ser necesaria siempre y cuando se trabaje de manera adecuada a los fines correspondientes. Muchas gracias. Damos inicio a la ronda de preguntas. Sí, por favor. Se partió de una interrogante, ¿no? Si era necesaria la enseñanza de la gramática. Pero creo que la interrogante era muy general, ¿no es cierto? Porque la gramática, ¿a qué gramática te refieres, no? ¿Una gramática implícita, una gramática explícita, una gramática normativa, descriptiva o explicativa? No está claro. Cuando se señala una serie de deficiencias de la gramática, se señala de todas ellas, ¿no? Porque dice, por ejemplo, es desarticulada. Eso se refiere a la gramática tradicional, ¿no? Que presenta cada elemento por separado. Porque la gramática estructural ya la articula. Si me permites ahí, esa es una caracterización, y por el contexto se podía entender, pero de repente lo tendría que haber hecho más explícito, ¿no? Se refiere a los contenidos gramaticales descriptivos de la lengua. O sea, qué cosa, no refiere ahí a cuestiones ortográficas, no tiene nada que ver con la gramática normativa. Entonces tiene que ver ahí con, por ejemplo, cómo caracterizamos las categorías de palabras. Y esa caracterización también obedece a eso. No se refiere solo a lo que es, digamos, la gramática estructuralista o la que se está dando, bueno, no sé de qué corte puede, ahorita se está dando en los textos de formación, eso se refiere a esa información específica, o sea, ¿qué conocemos de, por ejemplo, ¿no? De la frase, de la oración, a ese tipo de
contenido se refiere la crítica que hacen las autoras que hemos leído. O sea, no es una cuestión tan general. El error mío de repente es pues que yo estoy haciendo supuestos sobre la base del trabajo original que se ha presentado, ¿no? Porque aquí hay limitaciones de tiempo, etc. Pero eso sí es necesario aclarar. Ya, está bien, Jorge. Sí. Quiero hacer una pregunta, porque aquí hay dos aspectos que se van a vincular al aspecto gramatical y al aspecto lingüístico. Y hay que hacer algunas precisiones, porque parece que hay una incoherencia entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. ¿Sabes que el lenguaje escrito nunca reproduce el lenguaje oral? Si no hablamos como escribimos, no escribimos como hablamos. Ahora, cuando se refiere a la enseñanza, cuando los alumnos supuestamente, perdón, llegan a la universidad, hay que tener en cuenta que han tenido un recorrido. Que me parece más que el problema es didáctico. Es un problema didáctico porque, no recuerdo el autor que escribe gramática, que es de Rafael Seco, que la gramática está atiborrada de paradigmas. Y se va enseñando a nivel primario y secundario, y a veces hasta en la universidad. Entonces él propone, en lugar de gramática, enseñar una especie de gimnasia lingüística, así la llama. Explicar qué es nuestra lengua, los niveles de lengua, cómo se va. Y en la lingüística, recordemos, va apareciendo los subsistemas, que son el sistema morfológico, sintáctico, el subsistema fonético y semántico. Entonces hablamos con gramática. Entonces el problema parece que es más que todo metodológico y estructural en cuanto a los planes, a los contenidos curriculares. La doctora en la mañana habló de los contenidos curriculares, pues es una complejidad que nosotros no la tenemos en cuenta. Y desgraciadamente una corriente oficialista como es el Ministerio de Educación impone los estudios. Los que han trabajado en una academia preuniversitaria notarán que todo es un atiborramiento de gramática. Es como dijo un alumno en la academia, no malogra, profesor. En cuanto a lo gramatical, a lo ortográfico, hay que tener en cuenta que también tiene un sustento fonético. Hay muchos cruces. Una acentuación llamada diacrítica, y muchos no saben por qué diacrítica, se caracteriza por ser enfática. Y en los programas se enseña acentuación, o más debe ser titulación diacrítica, y titulación o acentuación, ¿no?, especial o enfática, que es lo mismo. Una palabra te dulce o te agradable es enfática. Palabra te. Y qué quieres también es enfática. Entonces son aspectos metodológicos, porque la verdad es que no hay, es una secuencia, estamos hablando, ¿no?, de un sistema, ¿no? Un sistema de enseñanza. Por eso que la mañana también escuché que la lingüística es muy importante. La lingüística no solamente para educación. Se debe enseñar lingüística a todas las carreras, porque un arquitecto necesita de la lingüística, un abogado con mayor razón. Y todos ellos deben tener conocimiento lingüístico, recordemos bien. Y me parece a mí que esto se debe enfocar desde un punto de vista didáctico y también de conocimiento. Bien, en cuanto... para terminar. Hay que tener mucho cuidado, no me refiero al sistema que estamos viviendo, ¿verdad? Que la gramática es una complejidad y hay que saberla enseñar, hay que saberla conducir y hay que saberla graduar. Llevan gramática desde primaria, llevamos secundaria y superior, pero no sabemos distinguir un pretérito perfecto de un pluscuamperfecto, de un pretérito perfecto y imperfecto. Gracias. Ya, está bien. En cuanto a las deficiencias, bueno, yo no me atrevo a decir que solo se trate de una causa. No creo que sea solo una causa. De repente habrá causas didácticas, no me compete a mí decir eso, no es mi oficio, yo soy lingüista. En cuanto a lo que he caracterizado, no me he parado pues en cuestiones simplemente de impresión subjetiva. He puesto todos los sustentos. Es gente que ha investigado el asunto, ha encontrado esas deficiencias, y justamente sobre las de esas deficiencias se han marcado ciertos puntos. Claro, pues las palabras tienen varias propiedades, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de los pronombres, sabemos que todas son palabras tónicas. Incluso hasta la terminología que usamos, de repente nos va a hacer presentar como en qué ámbito nos estamos moviendo, como tradicionalistas o como de repente gente que quiere algo nuevo. Y por ejemplo, el hecho de decir que tilde diacrítica y tilde general es incidir en un mismo tipo de error que no da resultados. Ahí está, eso es lo que hemos conseguido, pues. Entonces, no se trata aquí de repente de encontrar solo una causa, sino identificar varias y en la medida de lo posible, ¿qué se puede hacer desde el campo que a uno le compete? Yo no soy psicólogo, no soy educador. Los educadores sabrán lo que hacen, igual los psicólogos. Pero el trabajo que me compete cuando identifico ese problema es ese, ¿qué contenidos podemos trabajar? Lo demás, seguramente los educadores sabrán decir algo de eso. Muchas gracias. Con eso damos por terminada esta parte. Gracias.